Muy buenas tardes. Habla Chivatón. Voy a usar este comentario para comentar lo que yo estaba pensando ayer, valga la redundancia. Si en mi familia hubiera habido un caso de represión como la que ha habido con los presos políticos y los presos de conciencia de Cuba, si a mí me hubiera pasado que me hubiera reprimido alguien así como ha hecho ese donde él comentó, hay una foto de un represor ahí que es de Sabana Grande, Gilberto creo que se llama, el gallero. Bueno, ese tipo, yo te digo honestamente que si hubiera sido a mí, yo hubiera dedicado mi cuerpo, mi alma, mi vida, todo mi tiempo, todos mis pensamientos, todo para sacar a ese hombre de aquí o hacer lo que tuviera que hacer. Pero un represor asesino que acabó con mi vida en Cuba o la de mi familia, que no me ha pasado, ya lo estoy diciendo, no me ha pasado nunca, pero te garantizo a ti que si me hubiera pasado, yo hubiera dedicado mi vida entera a sacar a ese hombre de aquí o a esa mujer de aquí, o hacerle la vida un yogur y hacer lo que haya que hacer. Y no estoy incitando a nadie, simplemente digo que los cubanos nos hemos vuelto muy blandengues. Tenemos un corazón muy suavecito, tenemos un corazón muy pacífico, tenemos un corazón demasiado noble, para decir una palabra bonita. Porque, oye, mira que se ha aguantado represión en Cuba, señores. Mira que se ha aguantado represión en Cuba. Mira que acaban con los cubanos en Cuba. Y llegas aquí y los represores caminan en el mismo lugar que caminas tú, van a la misma tienda que vas tú y no pasa absolutamente nada. ¿Hasta dónde hemos llegado nosotros los cubanos? Tenemos que pedirle clase remedial al exilio de los años 80, a los que queden vivos de aquella época, porque aquí, según me dicen la gente, en los años 80 aquí no había un comunista que caminara dos veces por la misma calle. Vaya, porque es que es de verdad que la burla es demasiado. Entonces, yo le digo, si fuera yo la que hubiera pasado por una situación de esa, yo no reporto a nadie. Yo me dedico en cuerpo y alma a esa persona. Y hasta que no lo saque de aquí, no termino. Así que pues nada, ahí te lo dejo para que sepan. Pero bueno, nada, la blandenguería de nosotros es mucha. Y no es por criticar, pero estamos demasiado fofos, blanditos, gelatinosos. Así está pasando con nosotros. Pues nada, libertad para el cubano que quiera ser libre.